Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Vatican Media. Oyentes, estimados telespectadores fieles de las iglesias de España, Norte, Centro y Suramérica, reciban un saludo cordial de Griselda Mutual hoy en los micrófonos, con María Fernanda Bernasconi en la redacción, la asistencia técnica de Mario Escatón y Sergio Centofanti en la dirección. Desde la Ciudad del Vaticano, en la 13ª semana del tiempo ordinario, estamos por transmitir la Santa Misa del Papa Francisco por los migrantes en recuerdo de su viaje apostólico a Lampedusa hace 5 años atrás. Aprovechemos estos breves instantes para saludar también a las emisoras de radio y televisión que están retransmitiendo esta señal y a todos ustedes, estimados oyentes y televidentes, que nos siguen también a través de Vatican News en español, en Facebook y en Vatican Es en YouTube. En nombre del Padre, del Figlio y dello Spirito Santo. Amén. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, Padre di tutti gli uomini, per te nessuno è straniero, Dios Padre de todos nessuno los è escluso hombres, para dalla ti tua ninguno paternità. È straniero, ninguno está excluido guarda con amore de tu paternità. I profughi, mira con amor a los prófugos, a los exiliados, las víctimas de la segregación, a los niños abandonados e indefensos, para que les sea dado el calor de una casa y de una patria. Y a nosotros un corazón sensible y generoso hacia los pobres y los oprimidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que Dio, y vive y reina con ti en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos.
La primera lectura será pronunciada en español. Lectura del profeta Amos. Escuchen esto, ustedes, los que pisotean al indigente para hacer desaparecer a los pobres del país. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará el novilunio para que podamos vender el grano y el sábado para dar salida al trigo? Disminuiremos la medida, aumentaremos el precio, falsearemos las balanzas para defraudar. Compraremos a los débiles con dinero y al indigente por un par de sandalias. Y venderemos hasta los desechos del trigo. Aquel día, oráculo del Señor, yo haré que el sol se ponga al mediodía y en pleno día cubriré la tierra de tinieblas. Cambiaré sus fiestas en duelo y todos sus cantos en lamentaciones. Haré que todos se ciñan un sayal y que se rapen todas las cabezas. Haré que estén de duelo como por un hijo único, y su final será como un día de amargura. Vendrán días, oráculo del Señor, en que enviaré hambre sobre el país, no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. Se arrastrarán de un mar a otro e irán errantes del norte al este, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Palabra de Dios. Dichoso el que es fiel a las enseñanzas del Señor y lo busca de todo corazón. Con todo el corazón te voy buscando, no me dejes desviar de tus preceptos. Se consume deseando sin cesar tus mandamientos. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Mira cómo anhelo tus decretos, dame vida con tu justicia. Hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. A
siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro, dice il Signore. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Parola del Signore. Nos preparamos para escuchar juntos la homilía del Santo Padre en esta misa en memoria del naufragio de Lampedusa. Voi che calpestate il povero e sterminate gli umili. Ecco, verranno giorni in cui manderò la fame nel paese, fame di ascoltare le parole del Signore. Escuchen esto, los que buscan al pobre solo para arruinarlo. Vendrán días en que les haré sentir hambre, hambre de escuchar la palabra del Señor. Quanti poveri oggi sono calpestati. La advertencia del profeta Amós aún hoy resulta una ardiente realidad. ¿Cuántos pobres hoy son pisoteados? ¿Cuántos pequeños son exterminados? Son todos víctimas de esa cultura del descarte que ha sido más veces denunciada. Questi non posso non annoverare i migranti e rifugiati che continuano a bussare alle porte delle nazioni che godono di maggiore benessere. Y entre ellos no puedo dejar de incluir a los migrantes y refugiados que siguen golpeando las puertas de las naciones que disfrutan de un mayor bienestar. Hace 5 años, durante mi visita a Lampedusa, recordando a las víctimas de los naufragios, me hice eco del llamamiento perenne a la responsabilidad humana. ¿Dónde está tu hermano? La voz de su sangre clama a mí, dice Dios. Esta no es una domanda rivolta ad altri. Es una domanda rivolta a mí. Esta no es una pregunta dirigida a los demás, es una pregunta dirigida a mí, a ti, a cada uno de nosotros. Lamentablemente, las respuestas a esta apelación, aunque sean generosas, no han sido suficientes. Y hoy lloramos a miles de muertos. La odierna acclamazione al Vangelo contiene l'invito di Gesù. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro.
La odierna aclamación al Evangelio contiene la invitación de Jesús: vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. El Señor promete alivio y liberación a todos los oprimidos del mundo, pero Él necesita de nosotros para hacer efectiva su promesa. Necesita de nuestros ojos para ver las necesidades de los hermanos y hermanas. Necesita nuestras manos para ayudar. Necesita nuestra voz para denunciar las injusticias cometidas en el silencio, a veces cómplice de muchos. De hecho, debería hablar de muchos silencios. El silencio del sentido común. El silencio del siempre se hizo así. El silencio del nosotros siempre opuesto al ustedes. El Señor ha bisogno del nostro cuore per manifestare l'amore misericordioso di Dio. Sobre todo el Señor necesita nuestro corazón para manifestar el amor misericordioso de Dios por los últimos, los rechazados, los abandonados, los marginados. En el Evangelio de hoy, Mateo narra el día más importante de su vida, aquel en que fue llamado por el Señor. El evangelista recuerda claramente el reproche de Jesús a los fariseos, fáciles a las murmuraciones hipócritas. Vayan y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Es una acusación directa hacia la hipocresía estéril de quien no quiere ensuciarse las manos, como el sacerdote y el levita de la parábola del buen samaritano. Se trata de una tentación que está bien presente también en nuestros días, que se traduce en cerrazón ante cuantos tienen derecho, como nosotros, a la seguridad y a una condición de vida digna, y que construye muros reales o imaginarios en lugar de puentes. Di fronte alle sfide migratorie di oggi, l'unica risposta sensata è quella della solidarietà e della misericordia. Ante los desafíos migratorios de hoy, la única respuesta sensata es la de la solidaridad y la misericordia. Una respuesta que no hace demasiados cálculos, pero que requiere una división ecua de las responsabilidades, una honesta y sincera valoración de las alternativas y una gestión prudente. La política justa es aquella que se pone al servicio de la persona, de todas las personas interesadas, que prevé soluciones adecuadas para garantizar la seguridad, el respeto de los derechos y la dignidad de todos, que sabe buscar el bien de su país, teniendo en cuenta el de los otros países, en un mundo cada vez más interconectado. A este mundo buscan los jóvenes. El salmista nos mostró la actitud correcta a asumir en conciencia ante Dios. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos, un compromiso de lealtad y de buen juicio que esperamos llevar adelante junto con los gobernantes de la tierra y las personas de buena voluntad. Por esta razón, seguimos con atención el trabajo de la comunidad internacional para responder a los desafíos planteados por las migraciones contemporáneas, armonizando sabiamente la solidaridad y la subsidiariedad e identificando recursos y responsabilidades. Deseo concluir con algunas palabras en español dirigidas particularmente a los fieles que vinieron de España. Quise celebrar el quinto aniversario de mi visita a Lampedusa con ustedes, quienes representan
los socorristas y los rescatados en el mar Mediterráneo. A los primeros quiero expresar mi agradecimiento por encarnar hoy la parábola del buen samaritano, quien se detuvo a salvar la vida del pobre hombre golpeado por los bandidos, sin preguntarle cuál era su procedencia, sus razones de viaje o sus documentos. Simplemente decidió de hacerse cargo y de salvar su vida. A los rescatados quiero reiterar mi solidaridad y aliento, ya que conozco bien las tragedias de las que se están escapando. Les pido que sigan siendo testigos de la esperanza en un mundo cada día más preocupado de su presente, con muy poca visión de futuro y reacio a compartir, y que con su respeto por la cultura y las leyes del país que los acoge, elaboren conjuntamente el camino de la integración. Chiedo allo Spirito Santo di illuminare la nostra mente e di infiammare il nostro cuore per superare tutte le paure. Pido al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente e inflame nuestro corazón para superar todos los miedos y las inquietudes y transformarnos en dóciles instrumentos del amor misericordioso del Padre. Così come ha fatto il Signore Gesù per ciascuno di noi. Listos para dar nuestra vida por los hermanos y hermanas, así como hizo el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Esta música que ha acompañado el momento de reflexión personal y que precede a la oración de los fieles Fratelli, hermanos, cada día de nuestra vida es una gracia del Señor, una ocasión puesta en nuestras manos para hacer el bien y construir el reino de Dios. Invocamos al Padre que está en los cielos para que hoy conceda a cada uno de nosotros que caminemos en sus vías. Señor Jesús, bendice tu iglesia y manda a tu Espíritu para que sea para todos y en todos lados un puerto seguro y abierto. Señor Jesús, bendice a tu siervo, el Papa Francisco, para que tenga siempre la fuerza y la alegría de ser pastor y profeta en favor de las víctimas de la cultura del descarte. Señor,
Señor Jesús, bendice a los rescatadores en el mar Mediterráneo y haz que el coraje de la verdad y el respeto por cada vida humana crezca en cada uno de nosotros. Lord Jesus, bless the people who have been rescued. Señor Jesús, bendice a las personas que fueron rescatadas en estos últimos años y guíales para que sean acogidas por todos nosotros con amor, como un don recibido de ti. Señor Jesús, bendice a los gobernantes de todos los países y bendice su compromiso en favor de un desarrollo humano integral para todos, para que construyamos juntos un mundo más justo. La tua gloria, oh Signore, è l'uomo vivente. Tu gloria, Señor, es el hombre viviente. Que la palabra que hemos escuchado fructifique dentro de nosotros y purifique nuestro corazón para que podamos, con Cristo tu Hijo, dar gloria a ti, que eres bendito en los siglos de los siglos. El Cristo. A quienes nos siguen a través de las ondas de radio, les contamos que cuatro fieles están acercando las ofrendas al altar. En esta misa especial dedicada a los migrantes, al cumplirse 5 años de la visita del Papa Francisco a la isla de Lampedusa. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
Oh Dio, che hai voluto che il tuo figlio donasse la vita per radunare l'umanità dispersa, accogli la nostra offerta e per questo sacrificio eucaristico, segno di unità e di pace, fa che tutti gli uomini si riconoscano fratelli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente giusto renderti grazie. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la Alianza y de la Paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo. Santo es Signore Dio dell'universo, Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo, gli cieli e la terra sono pieni della tua gloria, Osanna in alto nei cieli, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie con la preghiera di benedizione. Spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre,
il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordarti, Padre, della tua Chiesa. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra. Rendila perfecta nel amore, in uno. Hazla perfecta en el amor, en unión con nuestro Papa Francisco. E tutti l'ordine sacerdotale. Y todo el orden sacerdotal. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que se fían a tu clemencia. De todos, ten misericordia. Dónanos de formar parte a la vida eterna junto con la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles y los santos. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Hai pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
Beati invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Papa Francisco con esta Santa Misa quiere recordar y rezar por el alma de las más de 350 personas que perdieron la vida tras el naufragio del barco en el que viajaban unos 500 eritreos y somalíes que intentaba llegar a la isla italiana al sur de Sicilia, la isla de Lampedusa. Esa desgracia tuvo lugar el 3 de octubre de 2013 y fue exactamente pocas semanas después de su elección como Papa, el 13 de marzo de 2013, Francisco anunció su decisión de visitar la isla de Lampedusa, en donde viven solo 5.000 personas que reciben cada día a cientos de refugiados que buscan un futuro mejor, un viaje que marcó los destinos del pontificado del Papa, que tiene como prioridad, como una de sus prioridades, la defensa de los migrantes. ¿Quién de nosotros ha llorado por la muerte de estos hermanos y hermanas, de todos aquellos que viajaban sobre los barcos, por las jóvenes madres que llevaban a sus hijos, por los hombres que buscaban cualquier cosa para mantener a sus familias? Somos una sociedad, dijo el Papa entonces, que ha olvidado la esperanza del llanto.
La ilusión por lo insignificante, por lo provisional, nos lleva hacia la indiferencia, hacia los otros, nos lleva a la globalización de la indiferencia. En ese entonces el Papa tildó de vergüenza, dolor y vergüenza, expresó el Papa, por tantas vidas perdidas. También hoy el Papa vuelve a poner el acento en esta realidad que abarca no solo las costas italianas, sino también numerosas fronteras del mundo. ¿Cuántos pobres son pisoteados?, dijo el Papa hoy. ¿Cuántos pequeños son exterminados, víctimas de esta cultura del descarte que ha sido muchas veces denunciada? Entre ellos los migrantes y los refugiados que siguen golpeando las puertas de las naciones que disfrutan de un mayor bienestar. Por eso el Papa hizo sentir el llamamiento perenne a la responsabilidad humana que nos hace Dios. ¿Dónde está tu hermano? La voz de su sangre clama a mí. Esta no es una pregunta dirigida a los demás, recordó Francisco, es una pregunta dirigida a mí, a ti, a cada uno de nosotros. Una pregunta cuyas respuestas, aunque hayan sido generosas, no han sido suficientes y por eso lloramos aún hoy a miles de muertos. Oh Dios, que ci hai nutriti con l'unico pane e l'unico calice, suscita in noi uno spirito nuovo di umana comprensione e fedeltà evangelica verso i nostri fratelli lontani dalla famiglia, dalla patria, e fa che un giorno meritiamo di ritrovarci tutti insieme nella tua casa. Per Cristo nostro Signore. Presentes para quienes pueden seguir esta celebración por imágenes, muchos migrantes. Rescatados en el mar. Inclinatevi per la benedizione. Signore, vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Onnipotente Padre, Figlio, Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Amen. La messa è finita, andate in pace. Ante el altar de la cátedra, el Papa Francisco se dirige a la imagen de la Virgen para orar el Salve Regina. Primarum vale, Rei ad ego, ad vos.
Religiosos y religiosas de la comunidad del Monasterio de Jerusalén está entonando el Salve Regina junto al Papa Francisco, los migrantes venidos, muchos de ellos de España, los rescatistas. Una caricia del Papa a los pies de la Virgen, a la imagen de la Virgen María. Que cierra su presencia aquí en esta Basílica de San Pedro, haciendo memoria de su viaje histórico a Lampedusa, de aquella terrible tragedia en la que murieron más de 350 refugiados que intentaban llegar a tierra firme en búsqueda de un destino mejor. En memoria de ellos, el Santo Padre ha celebrado una misa en esta basílica, acompañado, como dijimos, de un grupo de migrantes. El Papa no se ha retirado de la basílica, está saludando uno a uno a los migrantes que se encuentran allí. A todos dispensa una caricia, a todos una palabra de aliento. El sueño de ser poderoso, de ser grande como Dios, es más, de ser Dios, lleva a una cadena de equivocaciones que es cadena de muerte. Conduce a derramar la sangre del hermano, dijo el Papa entonces en aquella homilía, resaltando que los hombres estamos desorientados, no cuidamos, no custodiamos el mundo creado, no somos capaces de custodiarnos los unos a los otros. Amigos oyentes, amigos telespectadores, es una transmisión radio televisiva extraordinaria la que hemos apenas compartido con motivo de los 5 años de la visita del Papa a Lampedusa. Les recordamos a quienes deseen ver nuevamente esta transmisión a visitar nuestro canal de YouTube, Vatican News Español. Los saluda Griselda Mutual, hoy en los micrófonos, Sergio Centofanti en la dirección técnica de Mario Escatón. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesus Christus. Pura e santa, alleluia.
gloria a ti, Padre Santo, queremos.